En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx. Teléfono 317-7771. En Michoacán, el segundo día de paro de labores convocado por la sección 18 de la CENTE no superó el 10% de los planteles adheridos. El día de ayer el secretario de Educación Pública lo mencionó, hoy lo pude confirmar con él y no hemos tenido una mayor afectación. A pesar del anuncio del gobernador del estado, Jesús Reina García, de aplicar descuentos y diversas sanciones a profesores que no cumplan con sus horarios de trabajo, este jueves se registraron reuniones de profesores en planteles educativos para acordar la suspensión de clases. Aunque no me den su opinión, pero que nos dijeran si se van a sumar al paro nada más. Sí, nos vamos a sumar al paro. ¿Pero en entrevista? Sí, sin entrevista. Sí, vamos a sumar al paro, sí. Porque quedamos en otro acuerdo. Mañana nos vamos a las actividades que tengamos que hacer. Estamos en contra de la reforma y nos vamos al paro. ¿Y se van al paro en general o van a ser escalonados general? Total. Los alumnos y padres de familia de los planteles educativos que se sumaron al paro de labores desde el miércoles manifestaron su preocupación ante el tiempo que pudiera prolongarse esta suspensión de clases. Tengo 3 y no tuvieron clases hasta el lunes. Bueno, supuestamente que hasta el lunes tienen clases. Que no, que porque va a haber paro. Que no vamos a tener clases ninguno, que hasta el lunes, porque iba a paro, iba a haber paro. ¿Y qué sentiste? Dije, es que no sé. Dijeron estar de acuerdo con el anuncio del gobierno estatal de aplicar sanciones a profesores que no estén en el salón. Que sí, que los castiguen, porque pues sí, la verdad está muy mal eso. O sea, los perjudicados son los niños ahorita, más que nada. Pues sí, que se hiciera algo para que se siguieran pues, las clases como son. Pues es que perdemos muchas clases y luego nos las quieren poner todas en un solo día. Que el gobernador ya ha dicho que les van a descontar a quien no trabaje, a los maestros que no trabajan. Pues que está bien. Porque ¿cómo les van a pagar los días que no trabajaron? Y para que le echen más ganas los maestros. La dirigencia de la sección 18 anunció que este paro de labores alcanzará a más del 80% de los planteles del estado. Para Quasar TV, Sandra Sáenz.